Damos comienzo a una nueva edición de Poker Sports News. Sean bienvenidos. Mi nombre es Luciana Falcón y como siempre estoy en compañía de Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Luciana, muy bien. Estaremos como en cada programa con toda la información del mundo del póker a nivel nacional, internacional y también el mundo del póker online. Así es, y estamos listos para compartir los títulos del día de la fecha. Hoy en Poker Sports News. Les contamos todas las novedades del Ecuador 100K, un nuevo torneo que se las trae. Comenzamos a palpitar las fechas de la Summer Cup en Puerto Madero y City Center. Una noticia que muchos estaban esperando, comienza la novena temporada del World Poker Tour. Y en nuestro minuto Full Tilt Poker, la semana del doble garantizado y el Big Money Sundays. Repasamos quiénes son hasta el momento los ganadores del año en torneos en vivo y en el póker online. Y como siempre, la más completa agenda con todos los torneos de la región. El pasado fin de semana, más precisamente los días 21, 22 y 23 de enero, se jugó el importante Ecuador 100K. Este es el primer torneo organizado en ese país que convocó a jugadores de toda la región. Por cierto, no es para menos, ya que reparte un total de $100,000 en premios. El formato del torneo consta de un circuito que comprende 4 eventos a lo largo del año en distintas sedes. En esta ocasión, se realizó en el Resort Araya, a unas 2 horas de la ciudad de Quito. Pero para saber más sobre este evento tan importante, que es una novedad, estamos en comunicación directa con Javier Murrieta, quien es el organizador del torneo. Bienvenido Javier a Poker Sports News, ¿cómo te encuentras? Súper bien, súper contento. No solo yo, sino todo el comité organizador, porque todo salió casi perfecto. Muy bien, nos alegramos mucho. ¿Podrías contarnos, Javier, cómo han vivido allí en Ecuador esta experiencia? Increíble, porque además es un proceso que no solamente es de este fin de semana del evento, sino una cosa que se viene organizando desde hace 4 meses en aproximadamente 10 ciudades aquí en Ecuador. Hubo que recorrérsela prácticamente toda, organizar con las sedes que estuvieron en cada ciudad haciendo satélites clasificatorios. Obviamente que la mayor universo del tema fue aquí en Quito, ¿no? Pero súper bien y rematamos excelente, porque hubo casi 220 personas en el resort este fin de semana y 150 y pico de jugadores. Entiendo, una excelente convocatoria, por supuesto, y como decíamos antes, no es para menos. ¿Podrías, Javier, contarnos, para quienes no saben, cuál fue la estructura de este torneo del Ecuador 100K? ¿Cuántos días duró? Bueno, el torneo fue un torneo de 3 días. Un torneo freeze out, no había revise, no había don. Cada jugador empezaba con 24,000 fichas. Los rounds duraban 50 minutos y iban avanzando muy, 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 muy bajito, ¿no? 25, 50, 50, 100, así. Entiendo, entiendo. ¿Quiénes fueron en este caso los flamantes ganadores de este primer torneo en Quito? Bueno, los dos primeros lugares se los llevaron gente de acá de Quito. El primer lugar fue para Giovanni Corral, que es un jugador con bastante experiencia en el tema. Y eso nos alegró mucho, porque le da más realce al torneo que no lo gane ningún improvisador. De ahí, bueno, en la mesa final hubo una persona de Colombia, Juan Manuel, que es de Argentina. Unas 3 o 4 personas de Guayaquil, que es la segunda ciudad más importante de acá de Ecuador. 2 o 3 personas de Manta, que es una playa de aquí, un puerto. Y bueno, ahí casi ya te nombré los días. Como decíamos hace un instante, una gran convocatoria para los jugadores de toda la región prácticamente. Ha sido una gran idea, sin dudas, haber organizado este torneo en Ecuador. ¿Podrías decirnos cómo continúa el calendario para el 2011? Bueno, ahorita tenemos circuitos más pequeños de garantizados de 50, 60 mil dólares, que los vamos a hacer en diferentes puntos del país. Y siempre para rematar, en enero vamos a tener un 100K. Esperemos, bueno, que para el próximo enero lo del 100K sea solo figurativo y podamos repartir por ahí 150 mínimo. Bueno, allí estaremos cubriendo, como siempre, la noticia desde Poker Sports News. Y dinos, ¿cómo fue que surgió la idea de este desafío? La inicial idea se la desarrolló con un amigo mío, con Horacio, que de hecho está aquí al lado mío. Y
de ahí se la fue un poco moldeando, se unió más personas y se la lanzó. Yo pienso que fue más el atrevimiento de lanzarlo y después ver qué iba a pasar. Bueno, desde aquí queremos desearte lo mejor para esta organización de los futuros torneos a lo largo del año, brindarte nuestras felicitaciones y agradecerte por esta comunicación en directo, Javier. Chévere, gracias a ti. Muy bien, hasta luego. Estas fueron las palabras de Javier Muerrieta, quien es organizador del Ecuador 100K, y estaremos ampliando durante el programa lo sucedido en este evento. Continuamos. Se disputó hace apenas algunas semanas la primera fecha de la Madero Poker Summer Cup, que quedó en manos de Franco Gasparini. Este domingo llega la segunda fecha de este torneo, que se disputará los días 30 y 31 de enero. Como ya hemos mencionado, la Summer Cup consta de 5 fechas en modalidad freeze out con un bounty de 250 pesos, que significa que el jugador que elimina a otro se queda con una recompensa de 250 pesos argentinos. El buy-in de esta fecha, al igual que el del anterior y que el de las próximas dos fechas, será de 2.250 pesos más 250 de bounty. La quinta fecha será especial, ya que el buy-in pasará a 3.000 pesos y 300 pesos del bounty. Como ya es costumbre, habrá un ranking que premiará a los 10 mejores jugadores. Recordemos que fue Alejandro Rodríguez quien se quedó con el último ranking de Puerto Madero. A partir de hoy, viernes, comenzaron los satélites clasificatorios para la tercera fecha de la City Center Summer Cup en Rosario, que se llevará a cabo el día 5 de febrero en el Poker Room del casino más grande de Sudamérica. Durante todo el fin de semana, a partir de las 19:30 horas, se disputará el super satélite clasificatorio para este torneo. El valor será de 100 pesos argentinos con la posibilidad de realizar recompras. También habrá clasificatorios los días jueves 3 y viernes 4, pero este es solo uno de los muchos torneos que se disputarán próximamente. Para conocer ahora todos los torneos más interesantes que están por jugarse, veamos qué nos trae nuestra agenda de torneos. Recuerden que el 8 de febrero comienzan las Full Tilt Online Poker Series número 19. El primer evento será a las 16 horas, hora del este, y el buy-in será de $200. Del 9 al 13 de febrero se estará llevando a cabo la gran final del France Poker Series en el casino de Haussmann, en Francia. El costo de inscripción es de $2,000. El 17 de febrero se disputará una nueva fecha del European Poker Tour en Copenhague, en Dinamarca. El buy-in es de 37.250 coronas danesas. Les recordamos que las actividades relacionadas al póker online están sujetas a la legislación vigente en cada territorio. Ahora sí, pausa en Poker Sports News. Enseguida regresamos.